Más información en Noticiero 9 al Mediodía. Estamos con la presencia del doctor Luis Apico, médico pediatra, ex ministro de Salud de aquí de la provincia del Chaco. Doctor Luis Apico, muy buenos días. ¿Cómo les va? Gracias por acercarse. Buenos días y gracias por invitarme. Doctor, recién escuchábamos a la actual ministra de Salud de la provincia hablando de una segunda etapa, una etapa de mitigación. ¿Qué significa esto, ministro? Sí. Doctor, perdón. No, yo me gustaría hablarlo más para la gente común, porque... Ajá. Siempre vienen especialistas con términos que a veces no lo entendemos. Cuando uno pierde el patrón de contactos dentro de una patología, que es lo que teníamos hasta el día de ayer, con el caso puntual de la doctora, no se ha tenido con certeza quién fue el paciente que infectó a la doctora, que no salió a ningún lado. Estuvo trabajando en su consultorio atendiendo pacientes con síndrome febril o cuadro respiratorio. Eso... Hasta los días anteriores uno sabía que tuvo un contacto con alguien que vino de países restringidos, y en este momento se ha perdido en ese paciente y en esta profesional el patrón de contacto. Entonces ahí se cambiaría la mirada de una fase de contención a una mitigación, pero realmente son palabras técnicas y que la gente no entra. Yo estoy tratando de estacionar y encuentro una fila en el colectivo acá a la esquina de 15 personas todas juntas. Claro. Y eso es lo que uno como profesional tiene que comenzar a decirlo. Acá hay tres grandes grupos que nosotros tenemos que cuidar: los niños, los adultos grandes, los adultos mayores y la gente de salud. Porque uno puede traer 100 respiradores, pero si no hay un sistema que lo atiende, esos 100 respiradores no sirven. Entonces en este momento lo que hay que ser claro con la población, y hay que ser no claro con la de resistencia, con la del interior, es que estamos en un problema de salud que le pedimos a la sociedad que entienda lo que está pasando. La ciudad tiene que trabajar como un día de domingo a la mañana. Nada. Muerto. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando nosotros bajemos la cantidad o la posibilidad de contagio, que ya no es la que vino de España o la que vino de Europa, lo podemos tener uno al lado del otro, vamos a tener exponencialmente más cuadros de gripe, y muchos van a pasar la gripe sin problema, pero un gran porcentaje de eso va a desarrollar infecciones pulmonares, y esas infecciones pulmonares son las que van a complicar al sistema de salud, que en este momento está conteniendo y explicando, pero ya pasamos a otra fase cuando estemos internados. Y en este momento los hospitales, como todos los hospitales de la Argentina, tienen carencia. Y no es porque esté fuera del sistema, sino que siempre lo tuvimos, carencia de todo, porque es un sistema de salud público de múltiple asistencia. Entonces, si nosotros no restringimos los lugares donde tenemos que atender, por ejemplo, las terapias intensivas, la del Perrando y la del pediátrico, tenemos el 70% de pacientes crónicos, accidentes, patologías respiratorias de neurológicos, pacientes postraumáticos. Esas son camas que en algún momento de acá en adelante la tendremos que usar para pacientes agudos. Claro. Vamos a poner 100 respiradores, pero el recurso humano no lo tenemos. Entonces, lo que tenemos que generar es una conciencia realmente importante, y quizás uno tiene la libertad porque está... Como pediatra, yo vengo como pediatra, y como le hablo a mis pacientes en el consultorio, quédense en su casa. ¿Van a tener cuadros respiratorios? Sí, van a tener cuadros respiratorios, porque estamos esperando el invierno. Como cualquier invierno, vamos a tener secreciones, catarro, tos, pero no quiere decir que todo sea el virus del coronavirus. Entonces lo que tenemos que hacer en este momento, como población, es estar preocupados, no entrar en pánico. Esto es de sentarse y escuchar mensajes fuera de todo sistema. Hay que escuchar el sistema de salud, hay que escuchar el sistema de nación, que nos están generando conductas que tenemos que aplicarlas. Es imposible que un mediodía con 35 grados y con todo esto haya 16 personas esperando un colectivo. Vas a una panadería acá a media cuadra y estén todos juntos esperando el pan. Claro. Entonces, creo que hay que comenzar a ser prácticos, y la practicidad es: estate en tu casa, vas a tener cuadro respiratorio, quédate encerrado, toma analgésicos, consultá los sistemas cuando realmente creas que tenés que ir para una placa, para una atención, pero la sobreconsulta es la que genera población y desgasta un sistema que es el sistema de salud. Y ojo, público y privado, no estoy hablando de los hospitales sino de los sanatorios. Los sanatorios tienen respiradores restringidos, porque obviamente uno sabe que la inversión en el privado, hace más de 25 años, muy pocos lugares generan una atención con tecnología
por la financiación que tiene el sistema privado. Entonces, ni público ni privado, acá hay que organizarnos, eso es lo que se está haciendo con el sistema público y privado, cómo vamos a recibir lo que viene y darle a la población tranquilidad, pero la preocupación necesaria para que estén en su casa, que no circulen. No puede ir la policía sacando gente a la tarde para que estén reunidos. Y no estoy hablando de resistencia, estoy hablando en el interior. Sí. Esto lo tiene que entender el que vive en el Tacuruzal, el que vive en Quitilipi o Machagay. Esto no es un problema de resistencia, es un problema de todos y salimos entre todos. Doctor, si la gente no toma real conciencia de lo que está pasando, ¿el sistema de salud en un futuro puede llegar a colapsar por esto? A ver, imagínense que Estados Unidos tiene un sistema 90% privado, o sea, sí, que no es público, es privado. Y el Estado de Estados Unidos puso 50 billones de dólares para pelear contra esta enfermedad. Nosotros somos un Estado sumamente público. Trabajamos en el público y nos enfermamos en el hospital público, teniendo obra social. Y el Estado argentino pone 1.700 millones de pesos para la atención de esto. O sea, que esos son números que quizás la gente no entienda. Por eso lo que sí tiene que entender es que hay que cuidarse. Hay que tratar de estar encerrados, hay que estar haciendo cosas, obviamente que están encerrados 15 días, y el día 16 no se cura todo, no, porque ahí se va a tomar la definición cómo sigue esto, porque ya vamos a tener cuadros respiratorios invernales con una circulación cruzada, entonces ahí vamos a tener el problema, pero la idea es, este es el momento más importante, y le pido a la población como pediatra, que por suerte artículos dicen no se sabe, sí se sabe, son 100.000 habitantes que ya tuvieron esta enfermedad y ya se sabe que en el chico es menor la posibilidad de infección y capaz que está positivo pero no está enfermo. Pero el adulto y el personal de salud y los de riesgo son las personas que nosotros tenemos que cuidar porque van a ocupar nuestras unidades de clínica y nuestras unidades de terapia intensiva y no va a alcanzar, por más que uno diga estamos preparando, no va a alcanzar las unidades para un cuadro de 100 pacientes en asistencia respiratoria mecánica. Y esa es la realidad. Doctor, la última y cortita. Como pediatra, ¿le sorprendió la confirmación de este caso de un niño de 4 años? No es frecuente, la literatura no lo habla, pero la población, y ahí tenés, el caso es positivo y el chico está asintomático. Y eso es lo que en los estudios previos y en los journals, en los papers que uno está leyendo, es lo que pasa. Él es positivo, asintomático, es más, hasta se está viendo que el asintomático tiene menos posibilidad de contagiar al resto, pero estos son estudios. Lo bueno es que ya se encontró el virus, ya se está generando una vacuna, y esa vacuna, que antes era un proceso de 7 a 10 años, nosotros quizás el año que viene ya estemos vacunados. Y esto es un mensaje como pediatra, para los antivacunas que uno siempre habla, esto, el sarampión, es 10 veces más rápido de expandir que este virus, pero tenemos vacuna. Este es un virus pesado, no pasa un metro y medio, el de sarampión, yo estoy hablando y ya todo el grupo está contagiado, claro. Pero la vacuna es la diferencia entre la infección y la no infección. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a muchísimo. Muy amable. Gracias, chicos. Bien, así pasaba el doctor Luis Apico, médico pediatra de aquí de la provincia del Chaco. Nosotros continuamos con más información en Noticiero 9.